Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para los que nos escuchan en vivo y para los que están en la repetición, ya sea de YouTube o las redes sociales. Buenos días o buenas noches. Yo soy Jorge Escamilla H y este es su programa La Sociedad Moderna TV por DGES Media. Muchas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por darnos la oportunidad y el espacio para poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, déjenme presento por si no habíamos tenido la oportunidad. Yo soy escritor y autor del libro La Sociedad Moderna, puros cuentos con una supuesta realidad. Y la intención de este programa pues es ejemplificar a través de la ayuda de nuestros invitados, que son ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias acerca de diferentes ámbitos de lo que yo denomino la sociedad moderna, que en este caso pues pudiera ser, no sé, temas como, el papel de la mujer durante los últimos 30 años de manera laboral y social, el papel de los millennials, que tanto se habla de ellos, la cuestión de los godines, el mundo empresarial. Pudiera ser también el tema de la educación, que es obviamente el concepto del programa, 100% cultural y con la intención de que los que nos escuchen pues se lleven algo grato e importante en este caso al finalizar la transmisión, ¿no? ¿Qué pudiera ser también el entender las diferentes generaciones? Me parece que eso es muy importante. La semana pasada estuvimos hablando acerca del bullying, del ciberbullying y de las diferencias que había entre el concepto denominado carrilla en su momento y lo que ahora es el bullying, ¿no? La generación X, que en este caso serían los papás de los millennials, los nacidos entre 1960 y 1980, más o menos, los que serían los millennials del 80 al 95, según la apreciación de su servidor y el estudio que hizo para hacer el libro, y la generación Z, que en este caso pues son todos los chicos que están estudiando actualmente, sobre todo en las escuelas secundarias técnicas. Y bueno, dentro de los muchos temas, lo que su servidor quiere también es hablar acerca del tema de la diversidad. Me parece que eso anda en boga y en boca de todos, pero muchas veces no se le da ese concepto y no se le da esa interpretación adecuada. ¿Y a qué vamos el programa del día de hoy? Vamos a hablar de grafología. Así que va a estar bastante, bastante interesante. Y la grafología me parece que tiene que ver también con un avance cultural, tiene que ver con un avance de la ciencia, de la tecnología propiamente. Y sobre todo nos va a ayudar como una herramienta para poder identificar específicamente en este programa como una orientación vocacional, para que lo tengan en cuenta los chicos que tengan la oportunidad de ver este programa y también los papás, para que vean que hay herramientas con las cuales pueden ir focalizando, en este caso a sus hijos, con el apoyo de la letra. Y el tema de la diversidad me parece que es algo muy común. Los dos ejemplos más claros que les puedo dar es, uno, el caminar. A todos, absolutamente a todos, nos enseñaron a caminar bajo los mismos pasos de manera literal, uno adelante, uno atrás, izquierda, derecha y demás. Pero ¿qué pasa? Cada quien, me parece que con su personalidad y con el paso del tiempo, va creando un estilo de caminar. Y eso lo vemos todos los días, lo vemos en la calle, nadie camina igual que nadie. Y en el tema de la escritura es lo mismo. Nos enseñan bolita, nos enseñan palito y que la U y como la cuerda donde siempre saltas tú y todo lo demás. Pero al final del día, con el paso del tiempo, con la actitud, con la mano en la que escribes, con el estado de ánimo incluso, no sé, la inclinación que le des a la pluma y demás, cambia de persona a persona. Entonces, con el apoyo de nuestra invitada, el día de hoy vamos a poder conocer ciertos aspectos muy interesantes en el tema de la escritura y de cómo nos puede hablar de no tanto la personalidad, lo vamos a enfocar aquí, como comentábamos, al tema de orientación vocacional y vamos a definir primero qué es el concepto de grafología. Así que vamos a comenzar, en este caso con nuestra invitada, sin querer queriendo y afortunadamente es una egresada, ella se llama Patricia Hernández, y es egresada de la secundaria técnica número 31. Así que, qué mejor invitado pudiéramos tener que Pati. Pati, muy buenos días, tardes ya, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias Jorge por la invitación, gracias a ustedes que se encuentran, pues básicamente aquí escuchando y generando todo este hermoso conocimiento con respecto al tema de la grafología. Y gracias a ti, Jorge, gracias por este espacio que me permiten hablar acerca de la grafología y la orientación vocacional. Perfectísimo. Pati, pues platícanos primero qué es la grafología para poder entender. Claro que sí, la grafología es una ciencia que estudia el tema de los grafismos, es decir, a partir de los del escrito, de la escritura de las personas, podemos identificar aquellas actitudes, aptitudes y sobre todo el tema de la personalidad de los individuos.
Perfectísimo. Oye, y el día de hoy nos vamos a abocar un poquito en lo que es la orientación vocacional, porque hay muchísimos jóvenes que, digo, estamos a mitad de ciclo escolar, pero ya están pensando en qué viene en un futuro para ellos, ¿no? Ya está muy cerca el tema del bachillerato y demás. Me parece que es un año tercero donde, híjole, tienes todos los nervios de punta, así que dices, ¿qué voy a estudiar? Y siendo francos, digo, salvo tu buena opinión, en nuestros tiempos no había mucho esa orientación como lo es ahora, tan concreta, tan específica, con tantas herramientas tecnológicas, así obviamente. Es, entonces, así es. Me parece que con el tema de la grafología pueden tener una oportunidad más de conocerse ellos como chicos, como individuos, y saber para qué en este caso pudieran ser buenos o a qué les gustaría dedicarse y si va acorde con lo que es su personalidad y todo lo demás. Así es, Jorge, y tú comentas algo muy interesante e importante. El tema de la grafología no solamente nos ayuda a conocernos, sino podemos utilizarla como una herramienta más y sobre todo para podernos empoderar de aquellas aptitudes, es decir, uh-huh, aquellos talentos de los cuales nosotros a veces no conocemos y que a veces en aquellos test que nos ayudan o nos generan el tema de orientación vocacional, únicamente nos dicen, tienes más alta las matemáticas, uh-huh, tienes más alto, ¿no?, como lenguas, pero en sí la grafología nos ayuda a generar ese análisis, uh-huh, personalizado e individualizado de la persona. Entonces nos ayuda no solamente a revisar aquellas aptitudes, sino también el tema de fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad. Eso es muy importante, fíjate, porque muchas veces te hacen como un examen general. Incluso ahora muchos lo pueden estar viendo en internet y descargan, uh-huh, alguna, uh-huh, aplicación o descargan algo y ya dicen, ah, pues es que en tal test dice que soy bueno para la ingeniería, ¿no? Pero es algo como muy, muy vago, muy general. Entonces, ¿cómo es el tipo de test que realizas en este caso para determinar en base a la grafología, a la letra, cada personalidad y para qué es bueno cada estudiante? Claro que sí, Jorge, mira, te comparto y les comparto a todos ustedes. Antes que nada, el tema de la grafología no es generar lo que es test o una prueba o un examen, ¿no? O sea, en la grafología no vamos a estar calificando. La grafología únicamente lo que requerimos es un escrito con un mínimo de 20 líneas, el nombre completo de la persona, aquellos chicos que tienen firma la pueden incluir, la fecha del día que se está generando y pues obviamente para nosotros como grafólogos esto es una muestra grafológica. Okay. Ahora, algo bien interesante e importante que hay que tomar en cuenta, esto se aplica y lo aplica a un grafólogo. Porque okay, muchas veces allá afuera es, no, pásame tu firma y bajo las condiciones que lo generan no son las adecuadas, porque la parte de la grafología es la integración, uh-huh, es decir, tanto de las 21 líneas como el tema de la firma, para que se pueda generar la parte de la grafometría, que es, okay, decir, la parte de la medición. Y en el caso del texto como tal, ¿debe de ser algún tema libre? ¿Tú les impones algo? ¿Cuál es la intención o cómo se sienten ellos cómodos al estar escribiendo esta prueba? Qué buena pregunta, Jorge, que me haces, porque es súper interesante, porque muchos de los chicos es, ¿y ahora qué escribo? Uh-huh. ¿No? ¿Y ahora? ¿No? Entonces, no, básicamente lo que nosotros requerimos es un escrito libre, en donde la persona se sienta en confianza, en donde se permita escribir, pero lo más importante que nos ayude a podernos compartir algo que la persona pues obviamente requiere en ese momento. Y qué mejor si fuera de sus expectativas que tiene a futuro, porque nos habla también de aquellas cuestiones como en grafología es la parte de las palabras reflejas. Okay. Por ejemplo, no sé, alguien te dice, no sé, tengo pensado medicina, ingeniería y una licenciatura, ponernos así a los extremos. Sí. ¿Cuál sería el método en este caso o qué requieres del alumno para poder definir cuál de estos tres rubros sería el adecuado para él, por ejemplo? Esta pregunta es muy interesante, Jorge, y te agradezco que me la hagas porque allá afuera el tema no solamente de los papás, tenemos estas carreras de las cuales pues nos gustaría muchísimo que nuestro hijo se enfocara o nuestra hija, uh-huh, a medicina, por ejemplo, de aquellas carreras que a veces están mucho, muy saturadas, uh-huh, y a veces el tema del niño, ¿no?, o en este caso el adolescente, no dice no, o sea, realmente no me interesa. Entonces con el tema de la grafología podemos identificar, número uno,
¿Qué carrera es aquella en la cual tiene mayores actitudes, aptitudes, fortalezas, en donde la persona puede desenvolverse bastante bien? Y con ello también, si la persona dice, bueno, yo quiero medicina, ver de qué forma está pegado a aquellas habilidades y competencias que la carrera está requiriendo o está necesitando, que va a demandar, obviamente, en un futuro y durante su estancia como estudiante, si la persona va a generarlo. Y otra de las cuestiones importantes aquí, Jorge, es que con la grafología podemos generar la parte de trabajar con esas aptitudes, trabajar con esos talentos que por ahí a veces no conocemos y las traemos muy adentro, ¿no? Entonces, cuestiones ocultas. Muy bien. Así es, entonces poder empoderar a la persona y generar, ¿no? Generar el conocimiento para pues obviamente ponerlo en la práctica. Ok, y por ejemplo, entonces a través de este test, vamos a denominarlo así para efectos prácticos, ¿tú puedes determinar incluso el estado de ánimo, por ejemplo, de un chico al momento de hacer el examen, el test, con el tipo de letra, no sé, que la T tenga muy arriba el palito hasta aquí o muy abajo, el tema de la autoestima, no sé, ¿qué otras cosas puedes determinar en ese test? Claro que sí, mira, te comparto, por ejemplo, con respecto a la muestra grafológica que ya les había comentado, es nosotros vemos basado en las 8 leyes grafológicas, que una de ellas que bien comentas, que es la dirección de líneas. En base a la dirección de líneas vamos a revisar el estado anímico de la persona y ver en momento dado qué tan ascendente, descendente o horizontal se encuentra. Esto que nos ayuda a determinar qué tan la persona se encuentra en una posición eufórica, en una posición de un estado anímico satisfactorio o está en una situación tristeza, melancolía, o podemos detectar la parte de depresión. Entonces, el grafólogo siempre al estar acompañado del especialista, en este caso el psicólogo, en este caso el orientador vocacional, siempre nos va a ayudar como herramienta para poder fortalecer y empoderar y sobre todo ayudar al adolescente, al joven. Ok. Y no sé, algo que pudiera ser interesante también es conocer más a fondo a ese estudiante, porque muchas veces sí, es correcto, entiendo, Jorge, que hay como te predispones, por lo menos de adulto te predispones, ¿no? Cuando sí, te dicen, te vamos a hacer un test para entrar a una empresa, entonces dices, híjole, tengo que cubrir determinado perfil y si contesto esto igual y estoy mal, aunque teóricamente te dicen que no hay respuestas buenas ni malas, ¿no? Así simplemente es, ¿no?, para identificarte tú en tu manera de ser. Pero en el caso de los jóvenes me parece que no hay como esa malicia, vamos a ponerlo así. Entonces, tú puedes identificar cuando alguien está recalcando la letra, cuando dices, a ver, esta frase no corresponde con todo lo demás. ¿De qué más te sirve este tipo de test? En esta parte de la muestra grafológica nos ayuda, por ejemplo, a determinar si alguna situación está pasando la persona, es decir, si hay alguna situación de bullying o la persona hace bullying. Entonces, nos ayuda a verificar ciertas cuestiones, porque dentro de la muestra grafológica identificamos también si la persona está pegada a tradiciones y costumbres, es decir, al tema de familia, o está mucho más orientada al tema social. ¿No? Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros identificamos tanto las habilidades, las fortalezas, identificamos también la inteligencia emocional con la que el sujeto, en este caso los adolescentes, se encuentran bajo el contexto en el que se están desenvolviendo. Okay. Por ejemplo, en la secundaria, pues es típico, ¿no?, de verificar y checar si el chico se encuentra en una situación vulnerable. Exacto. ¿Por qué vulnerable? Desde su situación emocional. Entonces es interesante e importante, Jorge, checar y ver cómo está la persona. El rol de la familia me parece que juega mucho al momento de hacer este tipo de test. Pero, no sé, digo, al final del programa vamos a hacer una dinámica para que también nos siga la transmisión, donde recopilamos algunas firmas con la intención de saber si realmente a lo que se están dedicando ahorita en el tema profesional cuadra con lo que tiene la firma, ¿no? Eso nada más para que lo tengan ahí en stand-by y ya ahorita Pati nos ayude. Pero comentando este tema, por ejemplo, vámonos un poquito, no muy técnicos, pero sí más especialistas. En la cuestión del cerebro, ¿qué papel juega el cerebro al momento de hacer un test así? El papel del cerebro, Jorge, tiene una situación bien importante y súper interesante dentro del tema de la grafología. La grafología no revisa cómo la persona
está utilizando el brazo, la mano, porque digo la mano, la boca, el pie, porque muchos de las personas, pues obviamente, no solamente utilizan la mano derecha o la mano izquierda, sino las personas, obviamente, al contener el cerebro, al tener toda la situación del sistema nervioso, es como el grafólogo va a estudiar y va a generar, pues obviamente, todo este conocimiento. Entonces, únicamente lo que el grafólogo está generando es, uno, revisando el tema del sistema nervioso, porque a partir también de la grafología podemos revisar la parte de la grafopatología. Entonces, también revisamos aquellas cuestiones, por ejemplo, de los temblores, de los brisados, ¿no?, que nos conlleva. Uh-huh. Aquí manejamos también dos cuestiones interesantes. Uno son los hemisferios cerebrales, por ejemplo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están cruzados. Uh-huh. Entonces, aquellas personas que tienen mucho mayor facilidad en la mano derecha, es decir, que está utilizando mayor el cerebro izquierdo, y aquello que está con la mano zurda, por ejemplo, tiene mucho mayor desarrollado el lado exactamente derecho. El lado derecho. Okay. Aunado con ello, revisamos el tema de la teoría de del cerebro triuno. ¿Qué es esto? Maneja lo que es el cerebro del neocórtex, el límbico y el reptiliano. El cerebro del neocórtex nos conlleva a la parte de todas aquellas ideas, pensamientos, todo lo abstracto, de qué forma la persona se va desenvolviendo, desarrollando. La parte límbica es toda la situación emocional. Y con ello la parte reptiliana es el cerebro más antiguo, y este nos ayuda a ver el tema de las necesidades básicas del individuo. Ok, perfecto. No sé, vamos a pensarlo ahora del otro lado, como papás, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Cómo pudieras tú de manera consciente apoyar a tu hijo y decirle o invitarlo más bien, ¿no?, a que empiece a expresarse a través de la escritura? Porque siendo francos, ya muchas veces los jóvenes no escriben, ¿no? Ya es más, sí, la cuestión tecnológica. Si quieres, en de preparatoria hacia arriba, ¿no? Todavía la secundaria los traen ahí medio obligados con la cuestión de estar escribiendo. Así es, a la antigüita, como dicen. Pero me parece que sí es muy importante, y sobre todo el entender que a través de algo que era con lo que arrancaba el programa, la diversidad, con algo que haces de manera habitual y que a todos nos enseña lo mismo y tiene las mismas bases, te va formando una personalidad, te va formando un carácter, y que incluso, como bien comentas ahorita, el tema de saber hasta el bullying, por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, antes, pues no sé, pasaba que te decían tus papás, ay, pues ya no chilles, hombre, no pasa nada, tuvo un mal día, lo que sea. Sí. Pero ahora ya es como más frecuente esta actitud del tema del bullying. Entonces, una herramienta que pudiera ser tan habitual, tan normal como el escribir, te pudiera permitir incluso saber ahora si tu hijo está sufriendo este tipo de actitudes, o bien, pues es el gandallita que anda ahí molestando a varios, ¿no? Así es, Jorge. Dentro de la muestra grafológica, como ya les había comentado, este no es un test, no es un examen. Nosotros, el grafólogo puede identificar el estado anímico, la velocidad de pensamiento, cómo la persona se va desenvolviendo y desarrollando dentro de un contexto, si aquella persona tiene un orden de pensamiento, un orden y claridad en las ideas. Entonces, todos estos parámetros, Jorge, auditorio, nos ayudan a revisar aquellas temáticas importantes que hoy en día nos están haciendo mella, ¿no? Y uno de ellos es el tema del bullying. Uh-huh. Uh-huh. Una de las situaciones es si nuestro hijo a lo mejor no está pasando por el bullying, pero a lo mejor en la familia está pasando una situación que está siendo fuerte. Entonces, ¿de qué forma nosotros como padres, en este caso, por ejemplo, yo como grafóloga, puedo apoyar, uh-huh, y generar esto? Y no solamente es la parte de la grafoterapia, sino todo un análisis integrador de la personalidad del individuo, en este caso de los chicos, ¿no? Ok, fíjate que sería importante recalcar eso también. Por ejemplo, la grafología obviamente es considerada como una ciencia, como bien comentas, pero ¿cuál es el camino que te lleva? Igual, y eso también lo hubiéramos comentado desde el principio, sin embargo, nunca es tarde, así que así después es. De la, obviamente, la secundaria técnica, del bachillerato y demás, ¿cómo te vas encaminando para no caer, como dices, con muchos charlatanes que andan allá afuera y que te dicen con la firma determinados aspectos de tu vida, pero como muy generales?
¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de personas y tú que estudiaste y que estudiaste para poder tener todo este conocimiento? Ok, rápidamente te comparto, Jorge. La grafología aquí en México se ha homogenizado, es decir, ya empezó y entró en ley a partir del 2012. Todas aquellas personas que son grafólogos peritos tienen que generar un examen, una evaluación ante la SEP. Esto es ante SEP Conocer. Entonces, todas aquellas personas, bueno, nos dan nuestro papel y pues obviamente lo más importante es apegarnos a lo que nos dicta la norma. Eso es por un lado. Por otro, los estudios. Para generar este tema, el estudiar grafología es en lo que es más o menos un año y medio para poder interpretar y generar toda aquella escritura. Pero si aunado a esto la persona tiene otro tipo de estudios, como bueno, en este caso su servidora, lo que es psicología, tengo la maestría en investigación y docencia, y poder integrar todas aquellas conocimientos, habilidades, las aptitudes y actitudes que la persona tiene, pues obviamente pues es todo un paquete para que pueda ser una situación más integradora para el conocimiento de la otra persona. Perfecto. Oye, vámonos a temas un poquito más específicos, pero considerando respuestas generales, porque volvemos a lo mismo. El test es de manera individual y depende de cada persona, momento y demás, el cómo lo maneje y lo interprete, ¿no? Así es, Jorge. Pero, no sé, entiendo que hay como ciertas letras, por ejemplo, que te determinan cosas. Hace rato platicábamos de la Así T, es. No sé, por poner algún ejemplo, la E. No sé, ¿te dice algo de la persona y qué te dice para...? Claro, para la grafología es interesante conocer el tema de todas las letras, porque las letras nos ayudan no solamente a identificar o diferenciar el tema de las mayúsculas, ¿no? Las minúsculas son la parte social, cómo la persona se va desenvolviendo y desarrollando con los otros. Por ejemplo, no es lo mismo cuando una persona escribe en puras mayúsculas, ¿no? Porque siempre vamos a estar revisando el tema yoico. Ajá. Mientras que el tema de las minúsculas siempre nos va a estar regresando a generar la empatía con el otro. Entonces, ahorita retomas una letra muy importante, que es la letra E. La E nos habla de los contactos sociales. Entonces, en un momento dado, cuando revisamos una muestra grafológica y queremos revisar cómo una persona dice, oye, Pati, a mí me interesaría, me gustaría muchísimo estudiar relaciones comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los aspectos es revisar y ver la letra E. ¿Cómo está generando esa letra E? Perfecto. Dentro de la muestra grafológica, que ya comenté que es un conjunto de 21 líneas, la fecha que se está expidiendo, la firma y obviamente el nombre de la persona. Otra, no sé, ¿cuál otra pudiera ser interesante? Tal vez, ¿la C? La C, por ejemplo, es padrísima porque la C nos habla acerca del egoísmo. Ándale. Entonces, por ejemplo, el grafólogo... como primera letra para revisar el tema del tamaño de la escritura de un individuo es verificar la letra O. Ajá. Porque la letra O siempre nos va, una de las cuestiones es verificar la parte emocional y dos, de qué forma la persona se va desenvolviendo, es decir, tamaño de la letra chico, mediano y grande, eso nos habla bastante. Ándale, mira, entonces, eso sí me gustó, fíjate. Entonces, con esta letra que me estás comentando, la letra C es la mitad, ¿no? De la O. Entonces, esa C siempre nos va a indicar hasta qué punto la persona comparte, es compartida y está atenta con el otro. Ok. Oye, y para, no sé, tener casos más concretos, ¿algún taller o algo donde tú puedas ejemplificar tal cual? Claro que sí, Jorge. Estamos generando a partir de enero lo que son talleres vivenciales, talleres dinámicos y... Esto es para todo público, es decir, uno es el tema de orientación vocacional, es un taller vivencial. Este taller dura 5 horas donde uno va a identificar aquellas fortalezas, aptitudes y actitudes, ¿no? Para identificar un poco acerca. ¿Por qué un poco? Porque esto lleva un poco de más práctica, el poder revisar y enfocarse y echarse un chapuzón al tema de la personalidad, hay que vivirlo con conocimiento. Otra de las
cuestiones también que estamos teniendo en curso ya en enero es la grafología de la mentira. Es como aquellas personas que ya sean personas que trabajan con uno, si son, son nuestros socios o aquellas personas que queremos revisar o en nosotros mismos qué tanta sinceridad, honestidad o deshonestidad estamos generando hacia los demás. Entonces es muy interesante todos estos aspectos y sobre todo aquellas personas, Jorge, que están trabajando con otros desde un ámbito ya sea laboral, ¿no? O en algo que lo requieran utilizar. Otra de las cuestiones también que estamos llevando a cabo es la psicología del rostro. Es decir, está padrísimo esta parte de psicología del rostro porque nos ayuda a identificar y ver aquellas, por ejemplo, cuando dicen, no, es que una arruga, ¿no? ¿Qué te hace una arruga? Una arruga es simplemente una cicatriz que se te ha generado por el tiempo, por el estar y que se te ha marcado, pero no por una situación, a lo mejor no tanto de contaminación o radicales libres, sino es una gesticulación que tú has estado marcando día a día y que te ha envuelto en una situación, lo voy a decir de esta forma, como un maquillaje emocional. Ok, fíjate que eso está bueno, me gusta. Yo creo que, digo, ahorita sí, de bote pronto, me acuerdo de esa serie que salía ahí de Lie to Me, claro, donde el doctor Lightman siempre trataba de ver esas microexpresiones que salían en el rostro. Entonces supongo que por ahí va el tema de detectar las mentiras de manera física, de manera del rostro. Ha de ser padre el identificarlas, pero ahora viéndolo del otro lado. En tu caso, cuando ya tienes todo este conocimiento, ¿te la pasas observando todo el tiempo a la gente o dices, a ver, esto es trabajo y hasta aquí? ¿O cómo lidias con eso cuando ya tienes todo el conocimiento? Ok, Jorge, esto es súper interesante, es importante esto, porque al principio sí me generaba el tema de conflicto, ¿no? Entre el conocer y ver la firma, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, me doy cuenta que puedo generar el poder hacer a un lado esto y poder interactuar de una forma, pues desde yo, desde ser mi desde ser Patricia, ¿no? Sí, porque imagínate todo el tiempo estar analizando y estar viendo a la gente, ay no, ya guiñó de manera diferente, y ya ya hizo una mueca, cosas así, estaría complicado, ¿no? Vivir todo el tiempo con eso, no sé. Es complicado, al principio cuando tienes el conocimiento, quisieras verificar muestras de firma o ver cómo la otra pareja, ¿no? Exacto. Digo pareja porque también con la grafología revisamos el tema de compatibilidad de pareja. Entonces, son temas muy interesantes porque a partir de tradiciones, costumbres, ¿no? Mientras uno espera que el otro le dé el sí en matrimonio y demás, y la otra persona pues dice, no, yo prefiero vivir juntos y no hay problema. Sí, unión libre. Okay. Unión libre y etcétera. Entonces, es interesante, es importante. Ajá. Y para eso también tienes como talleres o algo así, de manera vivencial también. Así es. En enero vamos a estar generando la parte de compatibilidad de pareja a partir de la grafología. Pueden estar llevando a su pareja, me ha tocado mucho esta parte del taller, llevan a su pareja y dicen, oh, por Dios, ¿no? Divorcio. Divorcio, sí. ¿No? Y por otro lado también uno ir para poderse también revisar qué es lo que está pasando y a partir de qué momento estoy generando a partir de cómo estoy compartiéndome, pero lo más importante es cómo a partir de mí y mis ideas y pensamientos me voy a permitir estar con el otro. Ok, bueno, antes de que pase otra cosa, dinos uno, ¿dónde te conectamos? ¿Dónde te contactamos? Para que la gente esté ahí al pendiente también, porque ya, por lo menos aquí ya generaste incertidumbre. Entonces, ya tenemos dos o tres citas aquí a la vista. Entonces, claro, ¿dónde te encontramos? ¿WhatsApp? ¿Redes sociales? Pues mira, te comparto mi WhatsApp, es el 55 41 77 6268. Lo repito, el WhatsApp 41 77 6268. También tengo lo que es la página, es @ conócete a través de la escritura. Por ahí también hay medios de contacto. Y lo que es el Facebook es Patricia Hernández y entre paréntesis dice Cognograf. Ok. Entonces, con gusto estoy a sus órdenes, en la mejor disposición. Las instalaciones están muy cerca. Estamos en Medellín, con esquina Viaducto, en el cuarto piso.
y pues bueno, ahí con mucho gusto los recibo para que se conozcan a través de la escritura. Vámonos, qué interesante. Antes de que pase otra cosa, sigamos con el tema de las firmas. Únicamente, cabe mencionar, es con el fin de saber si a lo que se están dedicando estas personas, que no vamos a decir quiénes son, estas personas tienen que ver o lo refleja, vamos a ponerlo en su firma, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy, muy rapidillo. Uh-huh. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 firmas. Entonces, en lo que le vas... Me gustaría muchísimo que lo vieran ustedes, no sé si lo alcanzan a ver. A ver, vamos a ver si se puede acercar. Si lo pueden ustedes acercar, si ustedes lo pueden ver, porque el tema de la grafología, como ya les había compartido, es tener una muestra grafológica. ¿Qué es una muestra grafológica? Es un conjunto de 21 líneas. ¿Qué conlleva la parte de nombre de la persona, firma y con ello la fecha del día que se está generando? Entonces, lo que ustedes están ahorita viendo en pantalla es una síntesis de la personalidad, únicamente, de lo cual nos habla de ese yo íntimo. Okay. Lo que nos falta es el yo social. Uh-huh. El yo social, Jorge, auditorio, es para revisar cómo la persona se va a desenvolver y se desenvuelve dentro de un contexto social, obviamente. Claro, claro. ¿No? Entonces, quiero que se fijen, quiero que vean, no sé si estoy aquí temblando, ¿no? Pero quiero, no sé cuál es la firma que les llama como la atención. A ver, vámonos. Porque una de las cuestiones interesantes e importantes es revisar también el tema de la hoja. Uh-huh. Ajá. ¿Por qué el tema de la hoja? Porque a partir del tema del papel, queremos ver si la persona escribió sobre con pluma, tinta fuente, o si escribe con alguna pluma normal, ¿no? Normal me refiero a algo más de comercial, convencional. Algo más comercial, convencional, uh-huh, que es punto medio. Okay. El grafólogo va a identificar y se le va a facilitar mucho más la lectura con punto medio, uh-huh, más que revisar pluma fuente. Entonces, y con ello, también otro de los aspectos que les quiero hacer mención es que hay bastantes, bueno, no hay bastantes, ¿verdad? Pero sí es una firma, son varias firmas que están en un contexto, porque la hoja en blanco nos habla del texto, cómo se va a desenvolver la persona. Entonces, quiero que se fijen que hay firmas arriba, firmas en medio y firmas hacia abajo. Ajá. Ok. Entonces. A ver, tú elige una al azar. Quiero que identifiquen, quiero que vean, ahí ya me moví un poquito. Ahí estás. Vamos a ponernos a la de medio, a ver qué está como más de garabato. A ver, vamos a ver esta, la de en medio. Muchas gracias, Jorge. Esta firma de en medio, quiero que la vean, está... Parece una forma horizontal. Quisiera como verla. Uh-huh. Uh-huh. Ya. Okay. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, pues rápidamente me voy con la firma de en medio. Y con esto es una firma que trae un trazo ascendente. Es decir, la persona está marcando y está generando desde... No sé si, ya creo que ya no la están colocando, pero está teniendo un trazo, obviamente, ascendente. ¿Eso qué nos quiere decir? Ahí está, muy bien. ¿Qué nos quiere decir? Que está generando la marcación de un futuro, lo está proyectando. No obstante, vemos esta cuestión, esta A, que parece A, es esta situación como un poquito más angulosa. Uh-huh. ¿Hasta qué punto, hasta qué situación en el tema familia, en ocasiones puede llegar a ser un tanto inflexible? Ándale, uh-huh, mira qué interesante. Ajá. Un tanto inflexible. Y con ello estamos terminando la parte de la firma con esta parte. Si uh-huh, quiero que vean esto, uh-huh, como un círculo. Esa parte es de protección. Uh-huh, ante la parte social, cómo la persona se protege. Entonces, en orientación vocacional,
básicamente nosotros lo que revisamos son las fortalezas, con lo cual la persona se está, por ejemplo, desenvolviendo y haciendo. Uh-huh. Ok. Y nada más dos cuestiones importantes. Uno, el tema, por ejemplo, de este angulito que nos está llamando la atención, uh-huh. que es la parte a veces inflexible o poco flexible ante las nuevas ideas o pensamientos. Correcto. Entonces, eso, por ejemplo, en orientación vocacional, revisar y generar, ¿no? Para que la persona, de qué forma va a hacer ciertas modificaciones o cambios con el tema de grafoterapia. Digamos que entonces ese perfil para una carrera que implicara un ámbito social le costaría mucho trabajo, o sea, relacionarse con mucha gente le costaría trabajo o no necesariamente. No es que le cueste trabajo, sino simplemente se protege un poco del medio ambiente, es decir, okay. hay un poco de desconfianza. Ajá. Y está bien como uh-huh. esta situación. Uh-huh. Del tema de desconfianza por el tema de protección, okay. pero su trato en sí será de una forma cordial. Ajá. Uh-huh. Porque nos menciona esta parte de, no sé si alcancen a ver o se vea esto, como algo que le llamamos las guirnaldas, es decir, cómo la persona se desenvuelve durante un medio con la parte de guirnalditas aquí. Ajá. Ajá. Okay, estamos, okay, okay. Entonces, siempre la firma las vamos a estar partiendo en dos. Uno, que nos habla del tema de la familia. Uh-huh. Y otro, el tema social. Social. Así es. Entonces, vámonos con esta, uh-huh. ¿no? Ahora, me gustaría muchísimo otra que se viera, que ustedes la pudieran ver. A ver. Mí, por ejemplo, me llama la atención esta. ¿Cuál? Esta me llama a mí la atención. Esta. Ajá. A mí me llama la atención porque nos habla, o sea, si la ven, está como tiene, le voy a decir de esta forma, para que ustedes, tanto ustedes como yo, podamos ir generando el seguimiento de esto. Nos está hablando, tiene dos palotes. ¿Qué son los palotes? Son estas rayas que nos está mostrando. Ajá. Estos palotes nos hablan de un antes y un después. Hubo algo en una situación de la persona que lo llevó a generar un cambio, un antes y un después, pero hubo dos eventos muy importantes uh-huh. con esta cuestión. Uh-huh. Queda claro que por ahí hay un poco de cierta situación en cuanto a la parte emocional de ideas y pensamientos un tanto inflexibles. La firma, ojo aquí, la firma entre entre menos contenido que tenga un nombre o un apellido, mucho más ilegible va a ser. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? Que mucho más protección va a tener la persona. Ok, uh-huh. ok. Entonces, okay. Otra de las cuestiones que me llaman la atención es este signo que coloca encima, que es como este rasgo, que son como un poco asteriscos y al mismo tiempo, uh-huh. Ahí está, ahí se ve la imagen. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí lo ven? Entonces, todos estos rasgos nos hablan, por ejemplo, del hacer, del crear, del generar. Es una persona con mucho potencial hacia el tema de ideas, de pensamientos. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Pero algo importante pasó en su situación emocional y sobre todo el tema de vida familiar. Entonces, dentro de la orientación vocacional nos ayuda a identificar aquellas aptitudes, actitudes que se están generando. Y esto es únicamente la parte de firma. Uh-huh. O sea, lo que sí quiero hacer, tomar la parte de la atención es únicamente la firma. Exacto. Necesitamos el contexto del yo social, porque es lo que nosotros verificamos más. Esto es una síntesis o biografía abreviada de la persona, donde podemos rescatar o generar aquellas situaciones que necesite empoderarse. Uh-huh. Uh-huh. Pero nosotros en orientación vocacional lo que necesitamos es también mucho más el contexto. Sí, para poder hacer el match. Exactamente. Así okay. es. Y dentro de la norma, en SEP Conocer, nos habla esto, que ajá. es bien interesante lo que me decías, Jorge. Oye, ¿cómo puedo hacer esta diferencia entre aquella persona que es charlatán y aquel perito grafólogo que está certificado? Uh-huh, es eso, uh-huh. que te va a pedir tanto tu yo social como tu yo íntimo. Okay. Uh-huh. Y con ello, obviamente, el tema de las 21 líneas. ¿Esto para qué? Porque necesitamos ver el tema de los tres cerebros. Okay. Neocórtex, límbico y reptiliano. Perfecto. Y la parte de los hemisferios. Muy bien. ¿Hay alguna firma que se alcance a ver más?
A ver. Para que sea como... ¿Cuál será? No sé. No sé. Esta, si se puede. Porque a mí me gustaría muchísimo que, obviamente, ustedes la vieran, ¿no? Ajá. Ahí está. Esta ya se enfoca ahí. Ahí está. Uh-huh. Quiero que, por ejemplo, esta la vean. Está muy interesante. Es una firma muy linda. Es una firma muy bonita porque nos habla... Hay dos cuestiones aquí. Uno... Esta persona tiene el tema de mucho pensamiento, tiene el tema de mucho desde la facilidad de pensamiento y análisis. Va direccionada hacia un proyecto y el que genera. En su trato es cordial y no deja fuera algo como el tema de sus necesidades básicas. Y le coloca, obviamente, el tema de precisión a sus proyectos al hacer. Entonces, esto cómo lo vemos, por ejemplo, el tema del último punto para enfatizar y generar. Uno, inicia su firma en la parte neocórtex, la parte de los pensamientos, ideas y el tema también espiritual. Conlleva a una segunda firma y que inicia desde el trazo, desde la necesidad básica de la parte reptiliana. Entonces, nada más aquí enfatizar una cuestión. Es como una firma complementaria en dos situaciones. Uno parece como si fueran una firma, pero no, está en dos niveles. Esta es una y la otra, ajá, ¿no? Entonces, a veces cuando generamos esto es cuando las personas mantienen una vida o generan una praxis de cierto tipo de personalidad en un ámbito y en otro de otro tipo. Ándale. Muy bien, ok, me gusta. Pues, no sé, de nuevo, obviamente, repítenos tus datos para... Claro que sí, les comparto mi WhatsApp, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Es el 55 41 77 6268. Les comparto también el Facebook, estoy como Patricia Hernández, entre paréntesis, Cognograph. Estoy en la página de Face también, es @ conócete a través de la escritura. Entonces, con mucho gusto estoy a sus órdenes, vamos a abrir diferentes talleres para que te conozcas, para que tengas una herramienta más de conocimiento de tu personalidad a través, obviamente, de la escritura. Perfectísimo, Pati. Oye, pues sí está bastante, bastante interesante esto. Sí valía la pena, digo, obviamente el auditorio lo sabe, que se adentren un poquito más. Y esto, digo, tan solo es una muestra, literal, tú lo comentaste, pero realmente el estudio profundo me parece que puede servir en el tema educativo, en la cuestión vocacional, como lo platicábamos. Es un buen momento y no dejar todo al último de decir, híjole, falta 2 meses o ya acabó el ciclo escolar y ahora hacer el examen y ni saber a qué escuela dirigirte, me parece que no es el mejor camino. Siempre hay que ir como planeando las cosas, llevar las cosas con calma y en este caso saber que ya hay este tipo de herramientas que te permiten focalizarte. O si ya tienes alguna idea, como puede ser en el caso de algunos jóvenes, pues que digan, ah, si era o cuadraba con lo que yo quería o de plano... Tal vez tengo la intención o tengo el deseo, pero las actitudes corresponden a otra cosa, ¿no? Así es, Jorge. Ajá. Entonces, aquí dentro de esto es a los chicos, por ejemplo, tanto los podemos apoyar para el ingreso a bachillerato o ya dentro del bachillerato, cuando tienen que escoger cuál es el área que mayormente tiene mayor inclinación, ya sea físico-matemático, químico-biológico, económico-administrativo o de artes, o en un momento dado ya cuando estás a finalizar tu bachillerato, para cuál carrera tienes mucho mayor la parte de tus aptitudes, ¿no? Entonces, digo, este tema de la grafología no solamente se cierra aquí, sino hay mucho mayor conocimiento, porque no solamente, por ejemplo, es en esto, sino podemos revisar otro tipo también de vertientes. Ok, por ejemplo, para los padres de familia, ¿qué otro uso pudiera tener el tema de la grafología? Pues, basto, porque el tema de la grafología, Jorge, hay que revisar cómo se encuentra nuestro hijo, ¿no? En la situación emocional, ¿de qué forma también yo lo puedo ayudar? Ok. Porque también el tema de los padres es, ¿qué tanto le estamos proyectando también al niño? Ajá. O al adolescente. ¿Qué tanto le estoy depositando en el otro para que en ocasiones sea lo que a lo mejor yo quisiera?
¿no? Okay. Fuera. Entonces, está vasto esto y sobre todo, pues, que se atrevan, a que se permitan de otra forma conocerse. Muy bien, pues vamos a cerrar ciclos, vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar año y vamos a cerrar todo. Así que inicialmente, Patti, pues muchas gracias por acompañarnos y compartir todo este conocimiento que tienes con nosotros. Y obviamente muchas gracias al auditorio por estar aquí, por seguir las transmisiones en DGES Media y en este caso por tener el interés de descubrir un poquito más acerca de lo que es la grafología, ¿no? Así que los invitamos, obviamente, primero, muy feliz año, que la pase muy bien. Esta es la última transmisión del año, aclaro, del año, porque amenazamos con regresar. Entonces, va a ser para traer muy buenos temas, para de nuevo hablar acerca de esto que es la sociedad moderna y traer, como siempre lo comento, ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Así que los invitamos a que sigan en las redes sociales de DGES Media y también las de su servidor, que es Jorge Escamilla H, en Facebook, Twitter e Instagram. Y obviamente a que le echen un vistazo al libro La Sociedad Moderna y también a que nos sigan en nuestro programa de radio en línea a través de www.goradio.com.mx. Ahí también vamos a estar hablando de diferentes temas. Y bueno, muchas gracias. Creo que es un espacio muy bonito que nos ha dado la oportunidad, en este caso el licenciado Manuel Salgado Cuevas, para expresar a la generación Z diferentes temas que pueden ser de interés no solamente para ellos, sino también para los padres de familia. Así que a nombre de la Sociedad Moderna, de Patti y de su servidor, Jorge Escamilla, agradecemos que estén al pendiente de la transmisión. No se lo pierdan en YouTube y en las redes sociales y nos vemos hasta el próximo año. Vámonos.